Yo la única información que le puedo dar, inclusive en el pasado domingo 24, yo recibí un aviso de parte del señor presidente del barrio, Oscar Fernández, con un acto particular, por supuestamente que de él, bueno, con un aviso que a mi hija recibía un tiro en el pecho. Nos fuimos, recurrimos al hospital Perrando, bueno, se la encontró ya muerta. Se hizo toda la correspondencia de la policía, averiguaciones, hubo varios detenidos, demorados, vamos a decir, porque tampoco nos fueron detenidos, y fue un tío de las de, ¿cómo es? Quería decir, un tío de la a cual finada se hizo la fuga y bueno, después pasando los tiempos se detuvo, se le encontró. Bueno, ese está detenido por la causa, pero no tampoco no es lo correcto porque digo no es lo correcto porque él solo no estaba y ahí estuvo a la cual el presidente del barrio estaba presente, estuvieron varios testigos, como estoy contando, pero ¿qué pasa? Que la justicia no nos da ninguna resolución y queremos saber qué es lo que pasó, dónde, y aparte un arma sin secuestro, sin nada, no se encontró el arma con la cual le dispararon o se disparó, no, ¿Qué no. cree usted? ¿Qué cree usted? Pues hay muchas dudas. ¿Qué cree Hay usted que mucha habría sí, pasado? mucha duda ¿Qué, hay. según lo que pudo recabar información, qué habría ocurrido? Bueno, la información es que yo tengo que el arma no aparece. No aparece el arma. No tenemos informaciones de la justicia. Eso completamente nada no tenemos. Y todo lo allegado a mi hija, nadie quiere decir la verdad a dónde se encuentra el arma que se perdió. ¿A dónde está el arma? ¿Quién habría disparado o quién sería el dueño del arma? Esos son, según, ese son, dice que es secreto del sumario, que no me quieren decir. Y bueno, están bajo investigaciones. Pero ¿qué pasa? Que las investigaciones me investigan, pero sin embargo no nos informa nada. Pero actualmente el arma, hay muchas versiones que el actual presidente del barrio parece que fue él, o sea que él es el propietario del arma.